Consejo de Ministros también, el día de ayer, se ha aprobado un decreto supremo, y que hoy día ha sido publicado. Un decreto supremo es exactamente el número 101-2020, PCM. Es el decreto supremo que aprueba la fase 2 de la reanudación de actividades económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia. Es la fase 2. ¿Y esto en qué consiste? Como hemos dicho, hay que buscar el equilibrio en todas las medidas de salud que estamos dando. Más camas hospitalarias, más camas UCI, medicinas al alcance de los pacientes, oxígeno, o sea, son las medidas de salud. Las medidas de contención, o sea, estamos en la cuarentena y tienen que salir solamente las personas que tengan justificación. Los que no, quédense en su vivienda para evitar el contagio. Pero también necesitamos reiniciar algunas actividades. Lo que ocurre es que actualmente el 50% de la economía del país está funcionando y el 50% está paralizado. Y eso tenemos que gradualmente cambiarlo, corregirlo. No podemos sostener al 100% del país, el 100% de necesidades que tiene el país, con solamente la producción del 50%. O sea, queremos elevar y llegar al 100% y luego incluso tener crecimiento sobre ello. Pero ahora, a través de esta fase 2, la intención es gradualmente reiniciar algunas actividades para subir del 50-55% que nos encontramos actualmente al 80% de la economía. Y a 80% es más cerca del 100%. Y a 80% es factible que pueda soportar y atender las necesidades del 100%. Pero ahora como estamos, se requiere un esfuerzo de todos. Y el esfuerzo es de todos. Es decir, ¿qué hacemos para que, manteniendo los cuidados en la salud, podamos ir reiniciando, manteniendo los cuidados en la propagación del virus, que ya todos sabemos cuáles son los tres mandamientos del cuidado del contagio: lavado de manos, uso de mascarilla y el distanciamiento? O sea, eso tenemos que respetarlo. Tenemos las medidas en salud y reiniciar actividades como están aquí estableciendo. Esto va a permitir que se generen, con estas actividades que hemos puesto en la fase 2, según un análisis de los sectores productivos, más o menos generan 500.000 puestos de trabajo. Es decir, puestos de trabajo que se han ido perdiendo en esta etapa de combate a la pandemia, se tienen que ir recuperando. Por eso son 500.000 puestos de trabajo. Tenemos que reanudar estas actividades económicas pensando en que es factible, con el apoyo y colaboración de todos, de las empresas, de los trabajadores, de los ciudadanos, reiniciar actividades, pero conteniendo la propagación del virus. Y tenemos que pensar no solamente, y así está en el decreto supremo, no solamente en las grandes empresas, ya tenemos que pensar medianas, pequeñas y microempresas, que también tienen que poco a poco comenzar a integrarse en la economía, pero ya con toda la experiencia que tenemos en estos 80 días de estado de emergencia, saber que podemos y todos de manera responsable reiniciar las actividades respetando las indicaciones para evitar la propagación del virus. Por eso también hay un artículo, el artículo 2 de este decreto supremo, establece claramente cuáles son las disposiciones para que, a través del Ministerio de la Producción, en coordinación estrecha con los municipios, con los alcaldes, poder iniciar actividades en los conglomerados productivos y comerciales. O sea, tenemos conglomerados donde está ahí la pequeña, la microempresa, entonces sí podemos empezar actividades, pero hay que hacer también protocolos, como tenemos con la mediana, gran empresa, también hay que hacer protocolo para asegurar que estas actividades se realicen
se generen los puestos de trabajo, se generen los ingresos para los trabajadores, para la empresa micro, pequeña, mediana, pero que respetando el protocolo se evite la propagación del virus. ¿De quién depende? De ustedes, de nosotros, de todos los peruanos, de que esto se pueda hacer, como ya hemos visto que en otros países ha comenzado gradualmente esta etapa. Vamos a trabajarlo conversando. Y ahí yo pido también el apoyo, porque estos conglomerados productivos y comerciales tienen sus dirigentes. Así como intervenimos en algún momento los mercados, porque había un alto nivel de contagio en los mercados, y los propios dirigentes fueron los que asumieron la responsabilidad de ordenar el mercado y luego reiniciar en nuevas condiciones. Esta es la mejor prueba que también los problemas, no de mercados, sino comerciales, se pueden reiniciar. Pero es ahí el dirigente, los miembros de estos conglomerados, con la autoridad, con el alcalde y el Ministerio de la Producción, obviamente ayudarán en el orden, no en la represión, en el orden. La policía y las Fuerzas Armadas, juntos podemos hacer un trabajo de reiniciar la actividad económica cuidando y evitando la propagación del virus. Ya hemos aprobado el día de ayer una norma que permite el ingreso escalonado de los trabajadores del sector público. También va complementado también con el trabajo remoto, que es lo que llaman teletrabajo. También la reducción del toque queda también suma en el esfuerzo de evitar el estrés del sistema de transporte urbano. Y también estamos por aprobar esta semana una norma que permita que el sistema del servicio del transporte turístico, que está suspendido, que el sistema del transporte de la movilidad escolar, así como el transporte interprovincial, que también está suspendido, puedan brindar el servicio del transporte de personas o de trabajadores tanto en el sector público como en el sector privado. Ayer mencionaba que en realidad esta reforma del transporte va a tomar un tiempo. Hay unidades que son necesarias por el momento seguir, digamos, utilizando. Por ejemplo, las combis, las justas, las que vemos atrás, este vehículo. Por ejemplo, ¿qué medidas están optando? Porque vemos a la policía de tránsito, ¿qué es lo que le están solicitando? ¿Qué es lo que se comprueba para que estas puedan circular? A ver, las combis, como las mototaxis, es un modo de transporte formal en la ciudad. Eso no lo podemos negar. En las regiones, o sea, en el interior del país, las combis como las mototaxis es el principal modo de transporte, y por eso es que también lo estamos regulando. Lo estamos regulando a través de estos protocolos, en los cuales garantizamos la reducción del aforo, principalmente, como una medida de cumplir el metro de distancia. Las combis y las mototaxis también, como lo mencioné, están incluidas dentro de los protocolos sanitarios sectoriales aprobados por el sector. En las regiones que están entrando, ¿cómo ve usted el impacto en la economía? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Bueno, aquí pues el paso significativo es que en la primera fase hubo mucha, digamos, participación del sector formal de la economía, pero un sector formal que involucraba a las empresas medianas o más grandes. En esta decisión de ahora se incorpora la minería artesanal, la minería de la pequeña y mediana empresa. Ajá. Se incorpora las microempresas, por eso que hablamos de estas 700 y pico mil empresas. De acuerdo, pero eso, ¿cuánto le da de vigor a nuestra economía? ¿Qué es, a eso iba? A ver, cuando se decidió pasar del 40 al 65% del PBI, creo que no llegamos ni al 50%. ¿Por qué? Porque las empresas que iban a representar ese 25% del PBI se pasaron tramitando documentos en los ministerios. Claro, ahí fue la burocracia. Entonces, bueno, eso corregido ahora en ese decreto de hoy, incorporamos a las empresas de ese 15% que no logró integrarse, más la expectativa de llevar ya no solamente del 65, sino ir hasta al 72% en esta semana y llegar a fin de mes al 80% del PBI. Claro, 80%. Esa es la meta a fin de junio, 80%. Exactamente, esa es la meta. Ah, pero eso está muy bien. O sea, digamos, comparado con lo de que fue abril, que fue una lágrima,
O sea, claro, y eso tiene que ver con servicios, tiene que ver con el empleo, porque, digamos, una cosa son cifras que uno ve, incidencia del PBI, de cuántos, pero mañana uno dice 500.000 personas en peluquerías, es una fracción decimal del PBI, pero son 500.000 personas. Claro. Uno habla 220.000 restaurantes, 5 a 2 a 10 personas por restaurante. Centros comerciales. Unos 2 millones de personas. Centros ¿cuánto comerciales? ¿Cuánto es la incidencia del PBI? Fracción decimal. En cambio hay otras, la gran minería, la minería, claro, trabajan mañana 20 empresas mineras, que dicho sea de paso, hay 16 proyectos mineros importantes con recursos, con permisos, con autorizaciones, con los inversionistas, que hay que activarlos, de Amaría, Peñabeco, Las Bambas, bueno, así como Galeno, La Granja, hay 16 proyectos, uh-huh. Eso, y están todos en zonas de los Andes, en donde no están las zonas de riesgo de la infección, que están en las zonas urbanas, principalmente. Señor Vega Alvear, yo quería su opinión sobre esta denuncia conocida esta semana, sobre un grueso número de clínicas que han cobrado por muestras o pruebas moleculares cuando se informó, esto es información de Contraloría, el Instituto Nacional de Salud no había cobrado nada. Y los cobros por prueba llegan hasta 700 soles según esta investigación de la Contraloría. ¿Cuál sería la exhortación, cuál sería la reflexión que usted haría sobre esta denuncia? Bueno, justamente la exhortación. Estamos en una emergencia nacional, y donde por eso es que hay una voluntad de muchas empresas, de los gremios, CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industria, que soy yo, todos han participado donando ventiladores, donando todo lo que pudiera colaborar, y eso mismo obviamente alcanza también a las clínicas. Es un momento de llamado al país, ayudémonos entre todos los peruanos, tenemos que ayudarnos. No vamos a salir de esta crisis como si fuera a manar el cielo que llega la solución y apareció mañana la vacuna y nos libramos. No es así. Uh-huh. Eso lo tenemos que vencer. Y la verdadera, digamos, vamos a vencer realmente en el momento que tengamos más personas con el antídoto, es decir, que no fueron contagiados y que o que tuvieron de repente el coronavirus y lo superaron. Esa fortaleza en el momento que seamos más del 50% los que estamos ya inmunizados con respecto a los que están infectados, quiere decir que el país le ganó la batalla al virus. Uh-huh. Y eso sería extraordinario. Pero mientras estemos en esta lucha, sí es válido la exhortación, ayudémonos, colaboremos. Sobre los créditos de Reactiva Perú, sin dinero, sin trabajo. ¿Me escucha? Sobre los créditos de Reactiva Perú, también ahí hay cosas que corregir, que ajustar, porque micros, pequeñas empresas están, no todas, pero buena parte de ellas, muy fastidiadas porque, en fin, los bancos no las han considerado o porque no tienen, digamos, un aval, un activo, o porque sencillamente se han privilegiado otros clientes. ¿Cuál es el llamado que usted está haciendo desde el seno de la Comisión para que, en este caso el MEF, con auxilio de, en fin, los agentes económicos oportunos, puedan hacer las correcciones en Reactiva? Sí, ahí es el tema del sistema financiero. Los bancos han hecho lo suyo, los bancos tienen sus clientes, han sido autorizados para participar en unas subastas, uh-huh. Pero lo que ocurre, que el gran número corresponde a las micro y pequeñas empresas, las pymes y las micros. Esas pymes y micros trabajan más con cajas rurales, trabajan con el sistema SAFI, que son otras maneras financieras de operar, y por lo tanto no son empresas que van a los bancos a tramitar sus créditos. Uh-huh. Esa gran mayoría es la que hoy día se queja y dice no tengo acceso a las fuentes de crédito. Entonces creo que el Ministerio de Economía tiene que hablar con el sector financiero, con el presidente de la Asociación de Bancos y entender, igual con las cajas rurales municipales,
para que haya una manera de poder acceder que estos recursos que con tanto esfuerzo el Banco Central y el Ministerio de Economía están haciendo, llegue efectivamente a los que más lo requieren, que son los más pequeños, porque para decirlo de una manera más simple, ¿no? Cuando los países tienen niveles de crecimiento económico como lo ha tenido el Perú estos últimos 20 años, si no hay objetivos sociales claros, así es. Lo que ocurre es que los sectores medios para arriba crecen más rápido que los sectores medios para abajo. Y por lo tanto es lo que se produce el desgarramiento de la sociedad, la brecha que separa unos de otros, así y lo testimoniamos en la palabra desigualdad. Muy bien. Es todo un desafío político. Así es, en eso estamos. Si en eso estamos, señor Vega Alvear. Le mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias por esta entrevista. Creo que haber corregido los protocolos, la experiencia de la fase 1 ha ayudado para la fase 2 y le tomamos la palabra y además confiamos en que así sea, que a fines de este mes el 80% del PBI ya esté conectado y reactivado. Muchas gracias por esta entrevista. Que tenga usted muy buenas noches, señor Vega Alvear. Importante, ¿no? Porque se inicia la fase 2. Repito, son 780 mil empresas que están entrando.